No se elabora una nueva ley de amnistía. Eso dicen los diputados de la Comisión ADOT que trabajan en la propuesta de ley de reconciliación nacional. Ellos reaccionaron a las declaraciones del ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Sidney Blanco, quien señaló que la propuesta presentada por el diputado Parker es una copia de la derogada ley de amnistía. Eso es absolutamente falso. Es decir, a mí me llama la atención que alguien que fue magistrado de la sala de lo constitucional, constitucional diga semejantes cosas. O no ha leído completamente el documento o tiene algún interés de generar eh, más polarización al interior de la sociedad. Aunque los diputados reconocen que la propuesta considera en su artículo 1 la amnistía, dicen que también excluye delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos. Agregan que en dicha propuesta no están sujetos a la amnistía delitos contemplados en el Código Penal como las extorsiones o secuestros. Magistrado Blanco, lea la sentencia que usted escribió. Ustedes hablaron de la necesidad de la amnistía. Primera cosa, no es invento nuestro. De acuerdo a los parlamentarios, la propuesta de ley es elaborada con base a los parámetros dictados en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que no contempla que la responsabilidad penal se pague con cárcel. La misma sentencia de la Sala de lo Constitucional da una serie de recomendaciones. En ningún momento ustedes en, los, en el fallo de la Sala dijeron que era necesario, cuando se judicializaran estos casos en búsqueda de la verdad, que la sanción, que la responsabilidad penal se tradujese en cárcel. Los parlamentarios tienen hasta junio de este año para legislar sobre la ley de reconciliación nacional. Según los diputados, la nueva normativa cumple con los cuatro pilares fundamentales que establece la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que tienen que ver con la verdad, justicia, reparación de víctimas y no repetición. En la Asamblea Legislativa en San Salvador, Giovanni Rojas, Mega Noticia 19.